Hola a todos, ya estoy aquí de nuevo con ustedes, lista para traerles otro nuevo tutorial. Pero claro, no sin antes saludar a toda mi hermosa gente bonita que siempre me acompaña. Le mando muchos saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Espero que Diosito me los esté cuidando, los esté bendiciendo y que tengan mucha salud para que sigan aquí conmigo. Y a todos ustedes que están aquí nuevos por primera vez visitando mi canal, les agradezco de todo corazón que se hayan tomado el tiempo de entrar a checarlo y van a ver que pues les van a gustar, van a encontrar bastantes videos que les van a gustar. Y claro, los invito para que se suscriban a mi canal, accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales. Les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Patricia Busian y pues bueno, aquí ya están viendo ustedes, ya les subí el tutorial de cómo tejer este hermoso gorrito a crochet para bebés de 0 a 3 meses y también ya les puse su video de cómo tejer sus zapatitos, que es juego, y pues que creen, hoy vamos a hacer el tutorial de cómo tejer su cubre pañal o el calzoncito para que hagan juego ya con todo su outfit, que es para bebés de 0 a 3 meses y es para que ustedes le saquen sus primeras fotografías. Bueno, ya saben, yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty, o sea de mí. Y a continuación les voy a dar la lista de materiales que en realidad pues vamos a seguir usando este estambre, que es el que usamos para los zapatitos y el gorrito. Y miren, con el mismo he estado tejiendo todo, así es de que con una bola ustedes tienen. Este es del número 3, que es la medida light, para que compren del número 3, ¿eh? Y este es en color, pues ya ustedes lo vieron, es color blanco. Bueno, también vamos a seguir usando este rosa, que es un rosa pink light, o sea rosa claro. Este está muy hermoso y también es en la medida número 3, y también con este mismo hice los zapatitos y el gorrito. Vamos a ocupar un gancho de la medida 2.5 milímetros, y también vamos a ocupar nuestras tijeras y vamos a ocupar pues nuestra aguja lanera para el último ya perder los puntos, aminar los puntos del hilo que nos queda, y vamos a ocupar 3 marcadores, ¿ok? Bueno, pues eso es todo, así de que también ya esa decisión de ustedes si van a querer ponerle un listoncito para amarrar el calzoncito o si no lo quieren así, ya ustedes después deciden, pero si quieren, este listón es de esta medida, déjenme ver. Es de la medida 3.16, ¿ok? 3.16 para que, o si no es de 4.8 milímetros, ¿ok? En milímetros y en pulgadas. Bueno, pues entonces ya saben, yo lo compré de este que es más o menos parecido al estambre. Pero como ya también ustedes saben, le pueden cambiar el color que ustedes quieran y a sus tejidos, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar comienzo. Muy bien, bueno, pues vamos a tomar nuestro color blanco y nuestro gancho y vamos a comenzar a tejer cadenitas, pero primero vamos a hacer un nudo bien reforzado. Toman así su hilo, miren, de esta manera. Meten aquí su gancho, le dan toda la vuelta, con este dedo sostienen, toman la lazada y pasan por aquí y sueltan, y miren, ya nos quedó nuestro nudo bien reforzado. Las cadenitas las vamos a hacer así, toman la lazada y las pasan por aquí, toman la lazada y las pasan por aquí. Y así de esta manera vamos a tejer un total de 90 cadenitas, así de que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y así voy a seguir hasta completar mis 90 cadenitas. Miren, les voy a enseñar aquí un truquito, como al final tenemos que cerrar con un punto deslizado y tenemos que ver que las cadenitas no se nos volteen, lo que podemos hacer aquí es vamos a meter nuestro gancho aquí en la primera cadenita con la que comenzamos y vamos a meter y a seguir tejiendo aquí nuestras cadenas. Así de igual normal
Y siempre pues vamos a mantener aquí, miren, el mismo, este pues no lo van a estar, nada más aquí lo vamos a ir dejando, esperando, y cuando ya tengamos nuestras 90 cadenitas, simplemente miren, los vamos a pasar por aquí y así es más fácil y no se les voltea sus tejidos. Entonces voy a seguir tejiendo aquí, miren, olvídense que tienen aquí este parte, y ese aquí lo dejamos esperando. Y seguimos tejiendo nuestras cadenitas hasta completar 90. Muy bien, bueno, pues ya tengo mis 90 cadenitas. Miren, aquí están y sigue mi gancho aquí adentro. Y como les dije, simplemente ya nada más vamos a pasar aquí con un punto deslizado y ya nos quedan nuestras cadenitas bien derechitas. Ahora vamos a subir con una, dos, tres cadenas, lo cual van a representar nuestro primer punto alto. Y vamos a tejer un punto alto en cada cadenita hasta llegar de nuevo aquí al final. Y vamos a tomar lazada, y como este representa el primer punto alto, entonces vamos a pasar a la siguiente cadenita y vamos a comenzar a tejer así de esta manera nuestros puntos altos. De hecho, también pueden poner aquí su hilo para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo. Vamos a tomar lazada y vamos a la siguiente cadenita. Metemos, sacamos, tomamos lazada y pasamos por dos, tomamos lazada y pasamos por las otras dos. Y de esta manera vamos a ir tejiendo un punto alto en cada cadenita. Muy bien, bueno, pues ya he terminado y les tuvieron que haber salido 90 puntos altos contando las tres cadenitas con las que subimos, ¿ok? Entonces ahora vamos a cerrar, no en la tercera cadena como siempre, sino aquí en el primer punto alto que aparece. Ahí vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a subir con una, dos cadenitas, tomamos lazada y vamos a tejer este primer punto alto, pero lo vamos a tomar así en relieve. Tomamos lazada, pasamos y tomamos lazada y pasamos por dos y tomamos lazada y pasamos por otros dos. Vamos a tomar lazada y ahora el punto alto que sigue vamos a tomarlo por la parte de aquí atrás, así, y lo vamos a tejer en relieve por la parte de atrás. ¿Ok? Y vamos a tomar lazada y ahora el que sigue lo vamos a tejer en relieve por tomándolo por la parte de adelante, así. Y así es como vamos a seguir todo este hilera. Vamos a tomar lazada y ahora el que sigue lo vamos a pasar por la parte de aquí atrás, a tomarlo en relieve por detrás. Y así es como vamos a tejer toda esta vuelta y todas a partir de aquí, de esta que es la número 2, la 3 y la 4, la vamos a tejer exactamente igual. Lo cual quiere decir que vamos a tejer cuatro vueltas, esta que es la segunda, luego la tercera y la cuarta vuelta exactamente igual. Y los veo para comenzar la vuelta número 5. Ya saben, toma lazada y el punto que sigue lo vamos a tener que tomar por delante. Y tomamos lazada y el punto que sigue por detrás. Y así vamos a continuar y los veo aquí al final, nada más para que vean cómo vamos a subir en cada vuelta, ¿ok? Muy bien, bueno, ya casi voy llegando aquí al final. Y aquí voy a hacer este último punto alto en relieve por delante. Y ya, y como les dije, vamos a cerrar en cada vuelta aquí en el primer punto alto que hicimos, así, no en las dos cadenitas, sino en el primer punto alto con el que comenzamos, y de nuevo subimos con dos cadenitas para comenzar la vuelta número 3, que la 3 y la 4 que sigue van a ser igualitas como esta. Igual van a tomar luego aquí su primer punto alto y lo vamos a tejer aquí en relieve como se ve. Tomamos lazada y ahora el que sigue lo vamos a tomar por la parte de aquí atrás, miren, en relieve por detrás y así como los tejimos. Y de nuevo tomamos lazada y tejemos el que sigue por delante y el que sigue por detrás. Y así vamos a terminar esta vuelta que acabamos de comenzar, que es la vuelta 3 y la vuelta 4. Y ahora sí los veo para comenzar la vuelta número 5.
Muy bien, bueno, pues ya voy terminando. Miren, aquí ya solamente voy a hacer el punto alto por delante, así como lo hemos estado haciendo, y vamos a cerrar, ya saben, en el punto alto con el que comenzamos, con un punto deslizado. Y bueno, así hemos tejido nuestro elástico, que es la cintura del calzoncito. Y si quieren saber cuánto mide, mide 18 centímetros, lo cual quiere decir que 18 y 18 de atrás vienen siendo 36 centímetros de toda la circunferencia, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a comenzar ahora sí ya con la parte del calzoncito, que vamos a subir de esta manera con dos puntos, con dos cadenitas, perdón, una, dos cadenitas. Y vamos a tejer solo los puntos altos en relieve por detrás con un punto bajo. O sea que aquí hacemos las dos cadenitas, vamos a tomar el punto en relieve por detrás y hacemos un medio punto o un punto bajo, como lo conozcan. Dos cadenitas de separación y de nuevo vamos solamente a tomar el punto alto en relieve por detrás, así, y hacemos un medio punto o punto bajo. Una, dos cadenitas de separación y solamente el punto alto en relieve por detrás es el que estamos tejiendo, y así sacamos y hacemos nuestro punto bajo. Dos cadenitas de separación y de nuevo vamos a tomar el punto bajo, digo, el punto alto en relieve por detrás, y vamos a hacer un medio punto. Y así, miren, eso es lo que vamos a ir haciendo todo hasta llegar aquí al final. Y ahorita los veo y nos van a ir quedando estas onditas por la parte de atrás. Muy bien, bueno, pues miren, ya voy llegando al final. Aquí está, voy a hacer ya hice mis dos cadenitas, voy a tejer este punto alto en relieve por detrás y mis dos cadenitas de separación. Y aquí ya nos toca llegar aquí a donde están estas cadenitas, y ahí simplemente vamos a meternos dentro de las cadenitas y vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así hemos terminado la vuelta número 6. Digo, la vuelta número 5, perdón. Hemos terminado la vuelta número 5 y vamos a comenzar con la vuelta número 6, pero vamos allá a poner nuestro color rosita, el cual vamos a tomar así y vamos a pasarlo por aquí. Apretamos el color blanquito y aquí de esta manera, y vamos a tomar así nuestras dos hebras y hacemos una cadenita con las dos hebras para que nos quede bien reforzado nuestro primer punto. Y ahora sí vamos a volver a apretar aquí el color blanquito y lo vamos a cortar, ya que ya hemos terminado con el color blanco por ahora. Y con el hilo que nos quedó del color rosita y con el blanco vamos a hacerle un pequeño nudito, uno y dos, para que nos quede bien reforzado, ¿ok? Y ahorita ya por aquí vamos a ir perdiendo nuestras hebras que nos quedaron al ir tejiendo. Bueno, pues como quedamos dentro de las dos cadenitas, vamos a tomar lazada y ahora vamos a tejer dos medios puntos dentro de estas cadenitas, y voy a poner mis hilos para irlos perdiendo. Así es de que metemos, sacamos, y ya que tenemos una, dos, tres hebras en el gancho, cerramos con un punto deslizado. Tomamos lazada y metemos, sacamos y cerramos, y así ya hemos hecho nuestro segundo medio punto alto. Tomamos lazada y vamos dentro de las siguientes cadenitas que hicimos de separación y vamos a tejer de nuevo un medio punto alto. Ahí, aquí está, es que el hilo se me atoró. Aquí está un medio punto alto, tomamos lazada y dentro de ahí mismo vamos a hacer el segundo medio punto alto. Tomamos lazada y vamos al siguiente, adentro de las siguientes cadenitas, y vamos a repetir lo mismo, un medio punto alto y dos medios puntos altos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta vuelta, vamos a tejer dos medios puntos altos dentro de cada cadenita, ¿ok? Y así hasta terminar, y ahorita los veo.
Muy bien, bueno, pues yo ya voy llegando casi aquí al final, ya nada más voy a hacer aquí en mis últimas cadenitas dentro de ahí, mis dos medios puntos altos, así está, y vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer medio punto alto con el que comenzamos, así vamos a cerrar con un punto deslizado. Y nos tuvieron que haber quedado los mismos 90 medios puntos altos, ¿ok? Porque hicimos dos en cada dentro de cada cadenita. Para que los cuenten, tienen que tener sus 90 medios puntos altos. Y ahora vamos a subir con una cadenita, de nuevo, una cadenita. Y vamos a voltear nuestro tejido y ahora vamos a tejer para este lado. Que en cada vuelta siempre vamos a ir volteando nuestro tejido, ¿ok? Entonces vamos a tomar la lazada y ahí luego en el primer punto vamos a tejer el primer medio punto alto. Tomamos la lazada, vamos al siguiente punto y tejemos el siguiente medio punto alto. Y así es la secuencia que vamos a seguir. Vamos a tejer un medio punto alto en cada punto todo alrededor y vamos a terminar con nuestros mismos 90 medios puntos altos. Muy bien, bueno, pues ya voy terminando, ya me falta hacer aquí mi último medio punto alto y vamos a cerrar de nuevo aquí en el primer medio punto alto con el que comenzamos. Vamos a meter y a cerrar con un punto deslizado. Y así hemos terminado la vuelta número 7. De la vuelta número 8 hasta la número 18 van a ser exactamente igual, van a subir con una cadena y siempre en cada vuelta van a voltear su tejido y van a comenzar a tejer volteando su tejido de esta manera. Cuando terminen esta vuelta, ya saben, van a cerrar con punto deslizado, suben una cadena y vuelven a voltear. Es bien importante que en cada vuelta vayan volteando porque al final nos va a dar un bonito terminado con estas líneas que ahorita no lo notan mucho, pero que luego lo van a notar ya cuando vaya más avanzado. Entonces recuerden, a partir de esta vuelta que es la número 8 hasta la número 18 las vamos a tejer exactamente igual. Suben una cadena, voltean el tejido y tejen la vuelta. A la siguiente suben una cadena, voltean su tejido y tejen otra vez la vuelta. Y todas las vueltas van a ser en medios puntos altos. O sea que de la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 son 11 vueltas que tienen que tejer exactamente igual, ¿ok? Para llegar hasta la 18 y nos vemos al finalizar. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya voy llegando aquí, voy a hacer mi último medio punto alto y vamos a cerrar con el punto deslizado. Ya saben, en el primer medio punto alto con el que comenzamos, hacemos una cadenita y vamos a cortar el hilo. Pero antes de cortarlo, vamos a hacer nuestra separación. Bueno, lo podemos cortar, aquí está. Y miren, simplemente lo cortamos y de aquí donde lo cortamos vamos a cortar, a contar, hacer la separación de puntos. Vamos a contar 18 puntos hacia su lado derecho, o sea, hacia su mano. Aquí está el hilo, entonces comenzamos de acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos. Y luego ya contando el hilo que es el del otro punto, ya son de aquí, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y ponemos nuestro marcador. Entonces son 18 para este lado y 18 para el otro y ponemos nuestros marcadores. Y luego ya de su marcador vamos a contar 13 puntos y ponemos el marcador sin contar este del marcador, ¿ok? Este no lo contamos, entonces vamos a comenzar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y este son 13, ¿ok? 13 puntos y ponen su marcador y vamos a hacer lo mismo de este lado, vamos a poner nuestro marcador
sin contar este, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, y donde está el marcador son mis 13 puntos. Y ahí lo ponemos. Entonces así tenemos dividido ya nuestro calzoncito, ¿ok? Bueno, pues entonces ya que tenemos 18 para acá y luego 13 hacia acá, y va a ser lo mismo, 18 hacia acá, ponen su marcador y luego 13 hacia acá y ponen el otro. Y ahora sí vamos a tomar de nuevo nuestro hilo, ¿ok? Entonces aquí donde está nuestro marcador, ahí vamos a comenzar y vamos a subir con, a poner nuestro hilo, ya saben, lo ponemos así y hacemos una cadenita para que nos quede bien reforzada, y quitamos nuestro marcador ya que al fin ya vimos que aquí era donde estaba. Y ahora sí vamos a tejer de aquí hasta el otro marcador, van a ser 36 medios puntos alto, pues, ok. Entonces vamos a comenzar, tomamos la lazada y ahí mismo donde hicimos la cadenita, ahí mismo vamos a hacer el primer medio punto alto, 1, vamos al otro, 2, y así hasta que lleguen a su otro marcador, y que y van a hacer un total de 36 medios puntos altos. Muy bien, bueno, pues ya llegué hasta el último punto donde está mi marcador, así de que como ya no lo ocupo, pues lo vamos a quitar. Y este, y vamos a nombrar esta la primer vuelta ya de la parte más larguita, o sea que vamos a contar esta como la primer vuelta y del tiro. Ahora sí que vamos a subir con una cadenita y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a empezar a hacer las reducciones, así de que vamos a saltar este primer punto sin tejer, y en el que sigue aquí vamos a comenzar y vamos a tejer un medio punto alto, y así vamos a ir tejiendo un medio punto alto hasta llegar a dos puntos antes de que terminemos aquí donde comenzamos, y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya me quedan dos puntos, 1, 2, entonces vamos a hacer una reducción, una disminución también aquí para como la hicimos al principio. Entonces lo que tenemos que hacer es tomamos una lazada, metemos aquí en el siguiente punto, sacamos y vamos al último punto, metemos también ahí y sacamos la hebra, y ya tenemos 1, 2, 3, 4 hebras en el gancho. Tomamos la lazada y cerramos todas juntas. Así hemos terminado ya la vuelta número 2, ¿ok? De hecho, para que ya vamos a comenzar ahora la vuelta número 3 y vamos a subir con una cadenita, volteamos nuestro tejido y vamos a repetir lo mismo, una disminución aquí y una al final. Así de que tomamos la lazada y el primer punto no lo tejemos y vamos hasta el segundo, y ahí hacemos nuestro primer medio punto. Así de que con el punto que nos vamos brincando es el punto que vamos reduciendo. Y de nuevo vamos a tejer igual un medio punto alto hasta el final, hasta llegar a dos puntos antes de terminar para hacer la última disminución. Muy bien, de nuevo ya voy llegando al final, ya solamente me quedan dos puntos, entonces vamos a hacer la otra reducción de aquí al final. Entonces ya saben, tomamos la lazada, metemos, sacamos, vamos al siguiente punto, metemos, sacamos, y ya tenemos 1, 2, 3, 4 hilos arriba y cerramos todo junto. Y así nos tuvieron que haber quedado 32 puntos para que los cuente. Entonces ya con esta hemos terminado la vuelta número 3. Ahora de la vuelta número 4 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer exactamente lo mismo, una disminución al principio y una al final, así como lo hemos estado haciendo. Y vamos a, ya saben, a subir con una cadenita, vamos a voltear nuestro tejido y seguimos repitiendo exactamente lo mismo. Tomamos la lazada, nos brincamos el primer punto y vamos al siguiente, y aquí con eso ya hicimos la disminución. Y al final ya saben que cuando nos queden dos puntos antes hacemos la última disminución. Así es de que de la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 son 9 vueltas,
Entonces las 9 vueltas las van a tejer así exactamente igual, con una disminución en cada al principio y al final. Y ya cuando terminen hasta la vuelta número 12, tienen que tener solamente un total de 12 puntos y ahí los veo. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues he terminado hasta la vuelta número 12 y ya la vuelta número 13 vamos a subir con una cadena. Y terminé con mis 14 puntos, aquí están. Si no terminaste tú con tus 14 puntos, regresa y cuenta, a lo mejor estás haciendo más disminuciones porque casi siempre la último punto no se nota, ¿ok? Entonces, bueno, la vuelta número 13 subimos con una cadena y ya simplemente vamos a hacer un medio punto en cada punto, luego comenzando aquí en el primer punto, y vamos a tener un total de de los mismos 14 medios puntos, ¿ok? Y ya terminando, pues ya cortamos el hilo y vamos a comenzar del otro lado. Muy bien, bueno, pues como les decía, miren, aquí ya voy llegando al final y siempre el último punto no se nota, entonces ya llevo aquí 13 y este es el último, miren, para que ojalá que no se lo hayan estado pasando y por eso les hayan quedado menos puntos, porque les tiene que quedar exactamente 14 puntos. Bueno, cierro ya con una cadenita, ya terminamos hasta la vuelta número 13 y ahora sí cortamos el hilo y al rato ya por acá perdemos los hilos. Y ahora volteamos nuestro tejido y vamos ahora a empezar a tejer la parte de aquí enfrente y vamos a volver a hacer lo mismo. Vamos a poner nuestro gancho aquí en el marcador, donde está el marcador, y vamos a comenzar a tejer un medio punto en cada punto. A ver, déjenme ver que estoy sacando aquí el hilo, ok. Vamos a poner nuestro gancho aquí en el marcador y vamos a pasar por aquí y ponemos las dos hebras y hacemos una cadenita, ya saben, para reforzar una cadenita. Y ahora sí tomamos la lazada y ahí mismo donde está el marcador vamos a comenzar a tejer nuestros medios puntos. Y como ya lo tejimos, pues ya podemos quitar el marcador. Y yo que les dije que iban a ocupar 3 marcadores, pero eran 4. Bueno, entonces ahora vamos a tejer un medio punto en cada punto hasta llegar al otro marcador y tenemos que tener un total de 30 medios puntos, ¿ok? Así es de que sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, ya voy a llegar aquí al otro marcador. Y hago aquí en el donde está el marcador mi último medio punto alto y ya quitamos el marcador que ya no lo ocupamos y tenemos un total de 30 medios puntos altos. Y ahora vamos a comenzar la vuelta número 2, o que acuérdense que esta es la 1, y la de la 2 hasta la vuelta número 13 vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos de este lado. Y hasta que lleguemos ya hasta el final, vamos a cortar también el hilo hasta la vuelta número 13. Entonces ya saben, suben con una cadenita, voltean su tejido y luego comenzamos a hacer nuestras disminuciones, una al principio y una al final. Ya saben, se pasan el primer punto sin tejer y van al siguiente y empezamos a hacer aquí ya nuestros puntos. Y así como lo hicimos de este lado, lo vamos a repetir de este y los veo al finalizar terminando la vuelta número 13. Muy bien, bueno, pues miren, ya hasta aquí, ya con las disminuciones hasta aquí ya llegué hasta donde tengo 14 puntos como en la otro del otro lado. Ya ven que les dije que íbamos a tejer hasta la vuelta 13, pero más bien es hasta la vuelta donde nos queden los 14 puntos. Y ya saben que luego vamos a subir con una cadena y vamos a repetir solamente un punto en cada punto, como la vuelta 13 que hicimos del otro lado. Entonces aquí hacemos un punto en cada punto y tenemos que terminar con los mismos 14 medios puntos. Muy bien, bueno, pues ya terminé la vuelta con las 14 medios puntos. No llega hasta acá abajo como debe de ser en la otra, porque acuérdense que aquí teníamos medios puntos, pero con la cerrada de puntos que vamos a dar ya va a quedar perfecto. Ya ven que atrás siempre la parte de atrás es más grande, entonces por eso
hasta aquí, ya que tenemos los mismos 14 medios puntos y 14 de este lado. Ahora sí, vamos a, aquí ya terminé, vamos a voltear nuestro shortcito o cubre pañal por el revés y vamos a tomar, vamos a cerrarlo todos los puntos con un punto deslizado, lo cual quiere decir que metemos de este lado el gancho y acá está donde acabamos de terminar, que de este lado nada más son un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas, para que no se vayan a pensar que están mal. Son 11 vueltas y de acá sí eran 13. Entonces, bueno, vamos a meter aquí nuestro hilo, vamos a... Este es el hilo que nos quedó, pero de una vez lo voy a poner aquí también para irlo perdiendo al momento de ir cerrando nuestros puntos. Y si no, pues luego ya por ahí con la aguja estambrera lo cerramos, ¿ok? Para que no se confunden. Entonces aquí ya metemos en el primer punto y aquí tengo también el primer punto de acá. Y tomamos y hacemos una cadenita solamente al principio aquí. Y ahora sí vamos a ir metiendo punto por punto, un punto de acá y luego vamos a la parte de aquí y hacemos y tomamos también un punto de la parte de acá que sigue y vamos a tomar lazada y pasamos y cerramos con un punto deslizado, metemos en el siguiente punto y también por la parte de aquí atrás para que tenemos que irlos poniendo juntos punto por punto, porque acuérdense que tenemos 14 puntos de aquí, 14 de acá. Entonces así vamos a ir cerrando punto por punto hasta que terminemos y hacemos una cadenita más y cortamos y ahorita los veo. Procuren también que estos puntos, como son deslizados, háganlos así suavecitos, flojitos, no los aprieten para que no les vaya a quedar todo fruncido su tejido, ¿ok? Bueno, sigamos, voy a seguir finalizando con cerrando mis puntos. Muy bien, bueno, ya corté mi hebra y vamos a voltear de nuevo nuestro calzoncito al derecho, pues, por la parte de acá y miren qué bonito va quedando. Ni siquiera se ve dónde terminó ni dónde comenzó, ¿ok? Vean qué bonito va quedando. Acuérdense que se ve grande porque yo tengo la cámara en muy cercana, pero en realidad no está tan grande. Miren, mis manos lo cubren el calzoncito, o sea que está chiquito. Para 0 a 3 meses. Bueno, ahora vamos a tomar nuestro color, el color el rosita, y vamos a poner nuestro hilo aquí en el primer punto de los de aquí abajo. Vamos a comenzar por la parte de aquí atrás, aquí donde cerramos, vamos a ponerle y vamos a hacerle un medio punto alrededor de toda la piernita para empezar a darle un acabado a las piernitas. Ya saben, este primer punto siempre me gusta tomarlo con las dos hebras. Ya hicimos la cadenita, entonces ahí mismo vamos a tomar la lazada y vamos a hacer un medio punto y tomamos lazada y vamos aquí seguida y vamos a hacer otro medio punto y así vamos a ir haciendo un medio punto todo alrededor. Ustedes más o menos ahí se van fijando que los medios puntos no les queden ni tan abiertos ni tan juntitos, ¿ok? Más o menos ustedes aquí se los van como acomodando como un punto, pues aquí van a ir notando como en cada línea, así hasta que le demos toda la vuelta, ¿ok? Alrededor de la piernita y vamos a cortar el hilo y de este lado vamos a hacer lo mismo. Así es de que sigamos tejiendo. Miren, cuando lleguen aquí a la parte de aquí arribita, pues aquí ya solamente hacen un medio punto en cada punto, si se fijan. Así es de que aquí pues no hay mucho pierde. Bueno, voy a seguir haciéndoles los medios puntos altos, en un medio punto en cada punto y de igual manera pues ya acá los vamos a ir metiendo como en cada línea, si se fijan, como lo hice de este lado. Bueno, pues así vamos a continuar hasta darle la vuelta. Muy bien, bueno, pues ya le di toda la vuelta alrededor
Y este, vamos a cerrar de nuevo con un punto deslizado aquí en el primer medio punto. Y no vamos a cortar la hebra porque ahora vamos a poner el color blanco. Y a mí me salieron 48 puntos todo alrededor de la piernita. Y cuéntenlos ustedes porque también los mismos les tienen que quedar en la otra piernita para que les quede igual, ¿ok? Entonces miren, aquí vamos a poner ya nuestro color blanco de nuevo. Y vamos a subir con una cadenita. Y vamos a apretar este color rosita y como ya no nos va a servir, ya terminamos, pues vamos a cortarlo y vamos a hacerle un pequeño nudito como lo hemos hecho aquí con este hilo que nos quedó del blanco, así, uno y dos nuditos para que nos quede reforzado. Y vamos a subir con, ya subimos con esta cadenita. Y ya saben, estas hebras luego las vamos a perder con nuestra aguja lanera. Y vamos a comenzar a tejer un medio punto alto en cada punto, pero en relieve como lo hicimos aquí en el elástico. Y como ya lo hice en esta piernita, miren, para adelantarle y no hacerles tan largo el video. Miren qué bonito. Entonces vamos a hacerle el punto elástico como el que le hicimos acá, pero con medios puntos altos, ¿ok? Porque de las pinitas son más pequeñitas. Y entonces vamos a tomar lazada y aquí luego el primer punto, medio punto alto que se ve, lo vamos a tomar en relieve. Aquí está. Así el medio punto alto en relieve. Luego tomamos lazada y vamos al que sigue y lo tomamos en relieve por detrás. Ya saben cómo lo hicimos y luego tomamos la lazada y vamos al que sigue por delante y así vamos ahora a ir tejiéndolos un punto por un medio punto alto por delante y un medio punto alto por detrás como lo hicimos con el elástico al principio. Y ya saben, en cada vuelta vamos a cerrar aquí en el primer medio punto alto con un punto deslizado y siempre subimos con una cadenita y vamos a ir a tejer igual por tres vueltas, ¿ok? Ya saben que aquí en el elástico le hicimos cuatro vueltas, pero aquí en la piernita solo vamos a tejerle tres para que no quede tan cerrada su piernita y así está de muy buen tamañito para las piernitas del bebé. Bueno, pues eso es todo, voy a seguir tejiendo y ahorita veo ver qué tal nos quedó nuestro calzoncito. Y pues ya saben, de este lado le vamos a tejer exactamente igual. Muy bien, bueno, pues miren, vean, ya vamos aquí terminando nuestro cubre pañal y vean qué bonito quedó. Ahora ya solo le vamos a poner su listón y yo les aconsejo que le pongan aquí un segurito en la puntita porque es más fácil de irlo pasando entre los puntos. Y entonces simplemente ponen su, ya ven que el revés, pues aquí se ve donde estaba comenzando cada vuelta, entonces de este lado, que es la parte del frente, van a ubicar donde está la mitad más o menos, pues aquí ya ustedes la ven, y ya simplemente le van a ir pasando así, miren, por esta parte donde tenemos estos puntos, los vamos a ir pasando, y vamos a ir pasando todo el elástico hasta darle la vuelta y ahorita vemos qué tal nos quedó terminado nuestro calzoncito. Bueno, pues miren, ahora sí vean qué hermoso quedó ya nuestro jueguito de bebé. Miren nuestro calzoncito, qué hermoso quedó. Y ahora sí ya con sus zapatitos y su gorrito, pues ya tenemos todo el outfit completo para su baby, para la edad de 0 a 3 meses. Bueno, espero que les haya gustado mi tutorial. Ya saben, por favor, no olviden compartirlo, regalarme likes y todo. Y pues ya yo siempre todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Patty. Y ya si ustedes quieren mandarme esos corazoncitos que por aquí van a encontrar abajo, son corazones especiales de agradecimiento donde ustedes también, si gustan, pueden hacerme sus pequeñas donaciones que yo con todo mi corazón se las voy a aceptar también. También les voy a dejar el enlace para que puedan hacer los zapatitos y el gorrito. Eso es todo, me despido de ustedes y nos vemos hasta el próximo tutorial. Y miren qué hermosura.
Nos vemos, adiós.